to this. Scumka. Chiruka. Vitality will take them. Yes! Une nouvelle ère approche. Siente ni de chuanqi. Hola a todos, estamos aquí de vuelta después de la primera partida de esta final de los mundiales, que ha sido victoria para EDG. Champi vuelve a elegir lado Damo, que ya vuelve a repetir lado azul. Sí, como digo, me da la sensación de que van a cambiar muchas cosas. A pesar de repetir la elección del lado, yo creo que Damo Kia va a cambiar planteamientos. Va a estar muy importante la preferencia por la jungla, hablábamos. Han baneado Lissandra para que Edward Gaming, si banea LeBlanc, quedarse con el Lee Sin de First Pick. Si banea Lee Sin, quedarse con el LeBlanc de First Pick. Canyon y GG comparten ese Lee Sin. Pero a partir de ahí, vemos a Gigi muy cómodo en Jarvan y Olaf, sí, tal vez, y Canyon en cambio la han manejado Talon y Killian en segunda rotación y aún ha asomado el Trandel, la ha sacado Xin Zhao. Veremos si aparece Viego en la final. Canyon tiene mucha más champion pool que Gigi. Es que te tenemos para este segundo mapa de la final con nosotros. ¿Cómo has visto el primer partido? Pues ha sido un partido, bueno, un digno de una final del mundo, ¿no? Muy igualado, teamfights muy, muy interesantes y sobre todo equipo de la LCK, equipo de la LPL jugando al máximo nivel y sobre todo con sorpresa, ¿no? Porque Damwon partía como favorito y han empezado perdiendo. Exactamente, ¿no? Yo creo que esto es realmente el punto transversal De esta situación, es decir, de las expectativas de Damwon siendo el heredero del legado de T1, reventando a todos sus rivales. No ha sido así en esta primera partida. De hecho, han ido muy a remolque de lo que planteaba EDG de cara a la primera partida. Veremos si EDG viene igual de preparado a este segundo enfrentamiento, porque tenían las ideas muy claras. No han tenido miedo de dejar la LeBlanc abierta y que Shoemaker la jugara. La han sabido counterear in-game. Al estar en los mundiales y viendo también el inicio de mundial de Damwon Kia, recordamos mucho ese 2020 donde Damwon arrasó y acababa ganando, sí, 3-1, claro, a un Suning que todavía no recordaba muy bien ni cómo se metió en esa final realmente, ¿no? Después de ser décimo tercero en primavera, acabó, yeah, pasando por encima de otros equipos de la LPL y se acabó colando en la final de Worlds del año pasado. Pero este año, si nos paramos a pensar en Islandia, en el MSI, que lo tuvimos en el mismo sitio, la historia es un poco similar. Damwon Kia fue el quinto mapa contra Malden en semifinales, viene de ir al quinto mapa contra T1 en semifinales y fueron al quinto mapa contra Royal en la final. No sé yo si tendremos una final al quinto mapa Skane, pero de momento ya sí que empiezan sufriendo y parece que les va a costar menos que ese 3-0, o sea, un poco más. Exactamente, y eso que salieron de fase grupo sin perder, ¿no? Con, sí, el 6-0, un equipo que dominaba mucho, vigentes campeones, defendiendo título, y parece ser que los playoffs les están costando más. ¿Creéis que aún siguen como favoritos o después de la primera, sí, partida han cambiado ya las situaciones y la narrativa? Yo creo que Damwon sigue siendo muy favorito. Para, ¿sí?, mí nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Van, bueno, de Aphelios, van de Nami. Champi no es solo fan de la LPL. Champi es de Edward Gaming desde pequeñito. Y esto es sin exagerar. 6 años esperando ver a Edward Gaming en esta situación, aunque pierdan. Me voy contento. Pero sin duda quiero ver pelea, ¿no? Y quiero ver algo interesante. Y hablaba yo de esa pérdida por la jungla. Van de Jarvan, el first pick va a ser de Jhin. Esto cambia todo, es que pero cambia todo, no os hacéis una idea a qué nivel. El Jhin que va a ser para Damwon, ¿eh? El Jhin que, bueno, está cogiendo una popularidad increíble. Y en concreto en estos dos, sí, tiradores muchísimo. Es cierto que Viper ha jugado Lucian y tal, pero los dos tiradores tiran mucho del Jhin. Incluso podríamos decir que como que no hay una respuesta clara, ¿no? Contra el campeón, funciona realmente bien en este metagame en caja de locos. Se queda abierto otra partida al Graves Noah, personaje, madre, también súper importante, muy, muy broken. Están cambiando lados, ¿no? Están jugando como la misma. Están cambiando lados, pero es cierto que ahora quitas a Shoemaker de su pit de confort, no, sí, ha funcionado tal, Shoemaker puede jugar a otras cosas, es cierto, pero sí que le das mucha preferencia a Ghost, que solamente ha jugado prácticamente el Jhin y el Fizz y era como más importante, pero sobre todo a Beryl. Beryl, Leona es su campeón más jugado históricamente, su skin de campeón del mundo es de Leona, de hecho, Leona y Jhin son las skins que eligieron el año pasado, este, ¿verdad?, año si ganan tendrán que elegir otras, o habrá otra edición de Damwon Kia Jhin 2, Damwon Kia Leona 2, ¿no? Pero sobre todo me quedo también con el Graves, que ha sido el pick insignia de Canyon prácticamente desde su debut en el FK. Es cierto que no es meta en la jungla, sino en la calle superior. Khan también lo juega bastante, pero Khan, sí, ha mostrado preferencia tal vez por el Jace. Son los dos campeones de Flandre. Si no piquea la top lane de Wargaming o no vemos el Jace baneado, tal vez quieran flexear ese Graves a la jungla y sacar Jace en la calle superior para asegurar más rango en una combo con Jhin, con Jace y sobre todo counter pick sobre LeBlanc, ya baneado a Lissandra de Wargaming teniendo esto en cuenta. Sí, exactamente, no se la quitan de delante. Era el propio Damwon Kia el que lo hacía en el primer enfrentamiento. Acaban jugando ellos esa LeBlanc también. Ahora va a acabar en manos de Scout y veremos qué propone Damwon de cara a esa calle central para lidiar con esa LeBlanc. Veremos si aparece de nuevo el Ryze que jugaba Scout en ese primer mapa, que le ha dado buen resultado en general a EDG. Sí que es cierto que los protagonistas han sido del primer mapa Flandre y GG en esos picks de Graves y de Jarvan, precisamente. Un Jarvan que está denegado y un Graves que va a jugar del lado de Damwon en esta partida. Va a tener que sacar Skane, EDG, algo nuevo.
Sí, tendrán que innovar. Y eso que están poniéndole las cosas difíciles a Showmaker, ¿eh? Le sacan la Lissandra, a ver cuál va a ser la... Rice, Broly. La segunda opción, podría aparecer el Rice. Y entonces Scout que tendría esa libertad, ¿no? Pero ya vimos en la serie contra Faker, le baneaban 5 midlaners. Seguía pudiendo machear a Showmaker. Va a ser Poppy finalmente. Solo quieren denegar a la Lissandra para Showmaker. Me gusta la respetan Poppy, la Poppy. Me parece interesante, pero creo que era como una tecnología muy de T1. Que es cierto que la Canyon... La tecnología de Poppy. De Honor, ¿no? Canyon la puede jugar, pero también es verdad que estamos viendo que los dos equipos han heredado, ¿no?, esa tecnología Hextech de T1. Tanto el Yasuo en la top lane en el mapa 1, como también el Filian que ha sacado Door Gaming. Parece ser T1 quien está inventando los picks de esta final del Mundial. Mañana también es Ryan, otro pick de confort para Viper. Veremos si quiere sacar el Lucian o la Miss Fortune, que ha bajado un montón de prioridad para este partido. Varios ADCs baneados en manos de Viper, pero en general yo creo que el tirador coreano se siente bastante cómodo en cualquiera de estos dos picks. O la ¡ojo! Mítica Kai'Sa, con la que se hizo una pentakill en el Mundial de 2019. Ojo, cuidado con esta Kai'Sa, exactamente, campeón delegado, yo creo, para Viper totalmente. Es real que está fuera, de hecho, también de las opciones de Damo Kia, que está centrando mucho en banear. Quillana para cañón. Esos tiradores, aparecía Quillana baneada en el primer mapa, en la segunda rotación, amenaza ahora con acabar en las manos de Canyon Skein. Y Showmaker, yeah, única fuente de daño mágico, si fijan esta Quillana. Exactamente, sí. Es lo que te iba a decir. Necesitan una fuente de daño mágico muy, muy heavy. Podemos tener una Syndra. Ahora ya tenemos que mirar, sí, un poco la enciclopedia de la Champion Pool de Showmaker. Orianna, Ryze, Syndra, creo yo. Pero tiene que ser un heavy AP damage. Vamos a ver, ¿no?, que saca aquí contra LeBlanc, pero es lo que dices. Tiene que ser un campeón que él por sí mismo pueda sostener toda esa fuente de mágico y que además se beneficie de ser la única fuente de daño mágico. Porque sí que veíamos que la primera partida lo acompañaban de Fix, que lo jugaba Ghost en la calle inferior. El Malfajar lo hemos visto en este mundial. Lo sacó Doimbee. Lo hemos visto también más veces. Y va a ser Malfajar para Showmaker. Veremos qué tal. Counterpick contra LeBlanc, al fin y al cabo. También un pick muy móvil. Si le clavas con la tenaza infernal, no puede hacer nada. La Kai'Sa lo mismo. Tiene Dwargaming una composición claramente enfocada al colapso. En la calle superior van a fijar Irelia para Flandre. Ahora sí que tenemos planteamientos diferentes. La primera partida los dos equipos jugaban un poco lo mismo, que era ese mucho rango, pokeo tal, pero esta segunda partida tenemos una composición súper enfocada a las teamfights y al colapso, como es la DDG, y una composición un poco más defensiva y con disengage, como es la de Damwon Kia. Veremos ahora mismo qué pasa con el Malzahar, porque hay una cadena de CC absolutamente aterradora del lado de Damwon Kia, y si Showmaker está bien plantado en la partida, puede significar un gran sacrificio económico para Edward Gamer. Podrían tener que aparecer un montón de fajines de Mercurio. Sí, de hecho hemos visto históricamente LeBlancs que en el primer back se hacen fajín de Mercurio. Sí. contra Malzahar. Bueno, Jizu, fue que Caps se lo hizo. Contra Skarner. Y que normalmente en matchups contra Ryze y cosas del estilo, muchas veces vas botas de Mercurio de primer ítem. Claro. Entonces, contra Malfajar dices, pues oye, igual el Fajín me toca. A la fase de líneas la sacrifico un poco. Me parece interesante. Sí. Yo estaba pensando más en campeones como Syndra, lo has comentado tú, tiene un winrate elevadísimo en estos mundiales y es un power pick. Pero decíamos, Damwon Kia va a cambiar el planteamiento para este partido. Prioridad en su botlane. Picks de confort para la botlane. A lo mejor quiere una skin de Malfajar. Counter pick para el midlaner de Damwon. Counter pick para Showmaker. Para que tenga más espacio todavía. Ha sido claramente protagonista en el draft de la primera partida. Buscaban una composición en la que LeBlanc se sintiera cómoda. Y ahora le han dado el pick disruptor. El pick que cambia todo. El pick que es diferente al resto. El pick que counterea a la composición de Edward Gaming. Sí. Veremos si esta vez Showmaker es capaz de alzarse como protagonista de esta partida. Y sin duda, ojos en Canyon. Quillana es un campeón muy destructivo. Lo hemos visto en manos del Joya en la partida contra el NG. Lo hemos visto en las semifinales contra T1. Lo jugó en el mapa 4 junto con la LeBlanc de Showmaker. Y fue una partida brutal. Probablemente uno de los mejores jugadores de la historia. Si no el mejor, Canyon. Y se le da muy bien a Quillana. Además, hay que hablar de la setup de gank facilísima que te pone el Malzahar. O sea, siendo Quillana. O sea, es... Le das a la R y Quillana pues va para adelante y ya está, y matas. O sea, no tiene ningún tipo de engaño, no tiene ningún tipo de triquiñuela. R viene Quillana y te acaba reventando. Saltamos por segunda vez en el día de hoy a la grieta del invocador en este segundo mapa de Damwon Kia contra EDG. EDG se ha llevado, quizás contra todo pronóstico, ese primer enfrentamiento. Damwon ahora, veremos si pone el 1-1. Vamos a ver, segunda partida del encuentro. Primera teníamos sorpresa, Champi. Se viene un encuentro igualado. Se viene un duelo muy interesante. Showmaker en este pick de Malfajar para counterearlos a todos. Y Viper con la Kai'Sa delegada, con la que se hizo la pentakill en 2019. Lleva a limpiar, pero probablemente tenga que buscar el Fajín en este, el que es nuestro duelo destacado de Mercedes para este partido. No comparten línea, sí comparten un objetivo, que es levantar la Copa del Mundo. Showmaker y Viper, ambos coreanos y ambos estrellas. Aunque Viper no han podido brillar en el mapa 1. Lo han hecho Gigi y Flandre por él. Sí. Pero Showmaker tampoco ha tenido una actuación estelar en esa LeBlanc. No ha brillado en el mapa 1, pero
lleva brillando todos los mundiales, ¿eh? Sinceramente, así que Viper ha dicho, bueno, doy un pasito atrás, tiro W, tiro las R's y vosotros ya hacéis un poquito, os lleváis los highlights igualmente, los mismos que vamos a tener en la final de la Iberian Cup. Recordamos que vuelven los eventos presenciales con todos vosotros. Tendremos esa final de la Iberian Cup ya la semana que viene, el 14 de noviembre. Aún podéis comprar vuestras entradas para la ST Iberian Cup. No sabemos todavía los equipos que van a estar en la final, pero eso no importa, lo que importa es el LoL. Bueno, ya lo tenemos bastante claro. Esta semana que viene tenemos las semifinales entre Mal del Madrid y Movistar Riders y la otra semifinal entre G2 Arctic y Vodafone Giants. Así que dos de estos cuatro equipos se van a enfrentar en esa final del domingo. Echamos en falta al público en esta final de Worlds en Islandia, pero en la final de la ST Iberian Cup sí que hay público. ¿No tendremos a Imagine Dragons? Pero bueno, estás Kane. Ojo, nada, se viene temazo. ¿Te puedes poner una chaqueta de estas de cuero sin camiseta de baja? Podría, haremos muchas cosas, ¿eh? Estará en noviembre. Puedes ponerte, que puedes hacer eso en noviembre. Le pegas Kane, ¿eh? Falta una semana, ¿eh? Cuidado. ¿Te mola ese rollito? No mucho, la verdad. ¿No? No mucho, no soy mucho de Sonoa. Bueno, estilo Machine Gun Kelly. Buenas noches. Tus fans están decepcionados, es que. Van a ver a Canyon, ¿eh? Este guarda aquí, aunque Canyon parece dar la vuelta. Hablábamos, ¿no? Un jugador que evita la niebla de guerra siempre. Y otra vez, ¿no? Bueno, no la evita. Se mete en la niebla de guerra, precisamente, para evitar la visión. Y ahí está el guard que no revela el puffing de Canyon. No defiende la boldlane. Tiene que utilizar el limpiar Viper. Cuidado, Beryl pierde muchísima vida. Puede recibir el daño de la pasiva de Kai'Sa. Ha perdido el limpiar Viper. Ha perdido el Ignite Mako. Pero Beryl casi pierde la vida. Lo ha jugado muy al filo de la muerte, ¿eh? La boldlane de ADG. Beryl a punto de caer, exactamente. Podría haber terminado rematando los Viper con la pasiva, pero sabía que el cuarto tiro de Jin le podría dejar también bajo mínimos. Y era una situación que quería evitar la volen de Edward Gaming. Eso sí, Beryl se queda bastante debilitado. Tira de pociones un poco. Siguen forzando aquí la presión en el carril inferior. Y podemos volver a tener Skane un inicio de partida tranquilo, realmente. A ver, para lo que podría ser, quiero decir. En la primera partida no hemos tenido grandes peleas hasta que han llegado los momentos cruciales, los objetivos neutrales. Y en esta también está siendo como un poco, sí que es cierto, los tanteos en la calle inferior, pero más la guerra por la visión. Sí, muchas ganas de ver a este Showmaker, obviamente, a buscar acción a partir del 6. También interés en la itemización que va a seguir Scout. No sé si vamos a ver un Fajín de Mercurio de primer objeto. Es interesante y también cuidado con Traka, hemos buscado una iniciación. Hoja del Fénix de nuevo en make-up y bota sobre Viper. Beryl pierde de nuevo vida. Intercambia, ¿no?, esas pociones por buscar una iniciación ofensiva y darle espacio a Canyon para asegurar este cangrejo del río inferior. Mientras Gigi parece que se mueve a la calle central, pero fíjate por dónde lo juega Showmaker. Zona segura, zona cercana a Canyon. Falla Scout, las cadenas le queman. La pasiva Showmaker, que tiene que flashear. Escapa el midlaner de Dangwonkia, pierde el destello y es que no estamos teniendo acción mucho antes que en el mapa 1. Cuidado, aquí una vez más se lanzan hacia adelante Mikio, que podría terminar muriendo exhausteado. Dashé hacia una zona segura, Viper, que podría terminar apagando los platos rotos, acaba flasheando también. JJ llega tarde a la acción, ha forzado Dangwonkia. Destello en el tirador de EDG en respuesta a la acción de EDG en la calle central. Champi, muy importante este flash fuera de Showmaker. Ahora en el 6 no vas a tener flash para hacer flash. Y le está friseando la oleada Scout para que lo juegue lo más adelantado posible. Scout esperando, fíjate, la oleada todavía va a estampar sobre la torre. Es cierto que no está Gigi ni cerca de esta zona, pero Showmaker tiene que jugar muy expuesto. Lo hemos dicho, es que en duelo destacado de Mercedes no comparten línea, pero sí que comparten los highlights Showmaker y Viper, objetivos del equipo rival. Los dos han tenido que perder el destello antes del minuto 5. Sí, ya estamos viendo las primeras agresiones, ¿eh? Showmaker, que los 5 siguientes minutos tiene que ir con muchísimo cuidado. LeBlanc con destello, Xin Zhao con destello, incluso el propio Mako, que podría rotar al carril central, como hacía anteriormente Beryl en la primera partida. Un Rakan que, por cierto, en este encuentro no lo vamos a tener con Predator. No, la verdad que no, ¿eh? Este Mako es más clásico. Mako es un chaval. Es algo que estamos viendo últimamente. Y un Rakan que tampoco va con esas runas de tenacidad contra Leona. Va a ser muy, muy interesante el midgame. Y de momento no hemos tenido primera sangre en los 5 minutos. Llevará muy probablemente inquebrantable en la rama de valor, pero es lo que dices, ¿no? No lleva la tenacidad de la rama de precisión, que es muy importante. Ahí está. Bueno, aguantado igualmente, poniendo el pechito, casi les cuesta la vida, eso sí, en el carril inferior. Destellos hay del lado de la bolden de Dangwonkia, que tiene que dar un paso al frente en los siguientes minutos. Y ahora EDG, a ver cómo intenta capitalizar en este Showmaker, que está sin destello, que es un mago sin movilidad y sin flash. Ahora, y es un caramelo bastante goloso, pero que puede estar envenenado después del nivel 6. Vas a tener que jugarlo con cautela. Además, Showmaker tenía que volver a base y quemar el teleport. Quien no ha vuelto a base todavía es Scout. Teníamos curiosidad por ver si busca el Fajín de Mercurio. Creo, Volverá probablemente cuando Showmaker ya tenga ese nivel 6. Pero hemos tenido en el mapa 1 guerra fría absoluta hasta el minuto 7, hasta que Edward Gaming ha buscado esa acción en la calle inferior que ha valido la primera sangre sobre Beryl, pero ahora sí que estamos viendo a las dos boldings muy activas y Gigi buscando la calle superior donde Flandre ha fallado el stun. Khan va a seguir presionando, hay un guardián que va a revelar la posición del jungla de Edward Gaming, que está enferrado entre Canyon y Khan. Coloca el guardián de visión total, salta sobre Canyon, rota primero el top laner de Dangwonkia, manteniendo la raya a Flandre, que se avanzaba para intentar apoyar a la cobertura de su jungla. Limpia el resto de la oleada Flandre y ha perdido el ward Gigi, que no sé muy bien por
porque lo colocaba ahí. Mucho respeto en el 2 contra 2. De momento no tenemos acción. Jiji, que podría buscar en medio. Recordemos que Malzahar no tiene el destello, sí que tiene la definitiva. Y también Ignite. Tiene el Ignite. No va a saltar finalmente el GG, buscan el Scuttle del río. No sé si van a querer pegarse teniendo en cuenta que Scout todavía no se ha vaqueado. Tiene todavía el teleport ahí para juntarse con sus compañeros, pero está totalmente seco de maná. Aquí no hay ningún tipo de 2 contra 2 porque tu mid laner no te puede apoyar y ha retrasado mucho ese vaqueo. Buscando una vez más la bolden de Amunkia. A Meiko, Meiko, que dashe a Meiko, que no se raya ni media Canyon, que está buscando una vez más el ganqueo en la zona superior. Lo mantenía GG precisamente a raya Canyon. Lo van a ver aquí, tenemos teleport. Filo de la vanguardia, se gira Flandre, va a llegar el teleport también. GG habían visto a Canyon, no muchos recursos para revolver. Volverse en esta calle superior y quemar el destello de Khan. Y una vez más, pierde el destello en solo línea de Dan Wonkia. Flandre esperando la oleada para que avance. Va a ser Canyon quien tenga que ayudar a Khan a rebotar esta wave. Sí que va a rebotar la de la calle central. Scout ha ido a base, ha vuelto a la calle superior con el teleport y ha comprado Skane un capítulo perdido. El capítulo perdido, que es uno de los mejores objetos en la mid lane, sobre todo para picos de poder. Va a tener muchísimo daño, pero no va a optar por ese QSS tan importante contra Malzahar. Que por cierto, el combo de Malzahar con Qiyana interesante, ¿eh? AOE, sí. Daño, mucho daño en área y sobre todo encadenarlo con el silencio de Malzahar con la Q, que es de los pocos silencios que quedan en el League of Legends. Sí que es cierto que ADG no le está dejando jugar a Damwonki alrededor de esta condición, ¿no? En el early game, porque Showmaker está en una situación muy comprometida, muy incómoda para un mago sin movilidad, forzándole a jugar adelantado. Lo veíamos con Scout frisándole la oleada en la calle central, viendo que es ADG una vez más el que busca las jugadas proactivas, pero no alrededor de la calle central, sino alrededor de la calle superior, donde Flandre una vez más tiene un pick para ser protagonista. Tiene un pick en esta Irelia que está absolutamente rota. Le saca 14 minions a Khan, le han forzado también el destello. Es cierto que ahora mismo Flandre no tiene maná, está sufriendo en esta calle superior la presión de Khan, que probablemente saque una placa y sigue apretando el top laner de Damwonkia, sabiendo que él tiene la preferencia, sabiendo que él ya ha ido a base, sabiendo que además puede apretar a Flandre, que no tiene maná, y si vuelve a base va a perder una placa y las oleadas que se están pegando contra la torre. Aunque utilice el teleport para volver a líneas, mucho tiempo y el teleport sí. Lo quieres guardar para este heraldo de la grieta que aparece y como siempre está Canyon por la zona. Siempre. Canyon tiene una arma en el reloj y cuando llega al minuto 8 empieza a petar. Le dice, niño, tira para arriba que te tienes que hacer el heraldo. Y ahí está, al final Flandre, que no se ha podido recalear todavía. No puede. Está debajo de la torre, creo que no le está dejando Khan. De hecho, es una situación bastante comprometida e ADG vuelve a estar en la misma que en la primera partida. Esta vez Beren no tiene nivel 6. En la primera partida se lo tenía y en las semifinales contra T1 esto era absolutamente clave. Pero ahora quien tiene problemas es Flandre. Sin Flandre no puede pelear Edward Gaming en este heraldo de la grieta. En la partida anterior, a este momento, Edward Gaming tenía la primera sangre y aquí perdían el heraldo y Gigi moría también. Ahora hemos visto cómo Damwonki ha conseguido frenar esa hemorragia. Edward Gaming no ha sacado la primera sangre, no ha sacado ventaja en early game, pero algo que sí que se mantiene es de nuevo el heraldo para ellos. Objetivo neutral, ¿eh? Objetivo neutral muy importante. A ver qué tal lo utilizan, ¿no? De estos dos equipos esperamos un buen heraldo, buenas rotaciones. Lo tienen que optimizar al máximo y destacar también ligera ventaja, ¿eh? Para Flandre, dos oleadas aproximadamente para una Irelia que entendemos que se va a hacer fuerte en midgame, ¿no? Y se ha guardado el TP. De los personajes con más presencia en estos mundiales, se guarda el TP. Dudo que para una pelea de dragón, ¿no? Tal vez para contestar heraldo. Porque otra vez es dragón de nube, al igual que en la partida de antes. Tal vez se lo ha guardado para el segundo heraldo, pero me da la sensación de que debería de recuperarlo Khan para esa jugada. Así que veremos qué quiere hacer Flandre con este teleport, porque lo ha intercambiado por 2-3 minions y una placa. Sí, exactamente. Sí que es cierto que sigue teniendo una gran ventaja al final con esas dos oleadas que decía Skane, que les acaba de ventaja a Khan en la parte de arriba. Están tanto top laner como jungla de ADG en látigo punto a hierro en el inventario. Khan, que ha optado por una preferencia que todavía le quedan 50 minions para cargar y que le va a dar, bueno, un boost de oro que no le va a venir para nada mal. Sigue presionando aquí Damwonki en la calle central. Aquí está el heraldo del que veníamos hablando. Esta vez, eso sí, no hay un Ziggs para rematarlo. Hay tres jugadores de Edward Gaming para defender esta torre de medio y está rotando Flandre, tampoco utilizando el teleport Irelia en esta jugada. El heraldo golpea, el heraldo acaba cayendo de nuevo en la calle central. A dos placas esa torre de medio y a 300 de oro por delante Damwonki. Pues ahí está, no está para nada mal el heraldo. Probablemente veamos el segundo, ¿no? Para abrir esta torreta de medio. Y de momento, Scout, la LeBlanc, que no está funcionando, sobre todo en early game, para buscar agresión. De momento, complicado. No ha estado muy, muy activa. Está muy, muy complicado. Al fin y al cabo, juegas contra Showmaker, ¿no? Un midlaner muy, muy sólido, difícil de cazar. No vemos ningún QSS. A ver cuando empiezan a aparecer, ¿no? Minuto 15, minuto 20, pero obviamente tienes que acabar haciéndolo. Sí que es cierto que al final yo creo que ADG no quiere sacrificar los power spikes, las itemizaciones en pos de los fajines de mercurio tempranos a la partida, que sí que es cierto que te van a servir para deshabilitar un poco la función del Malzahar, pero bueno, Showmaker también está discreto. No le hemos visto buscar una jugada proactiva, sí que es cierto que el destello se lo han forzado antes y es más complicado con Malzahar si le mantienes las distancias y no tiene flash que te encuentre una buena tenaza. Y Canyon ha tenido más trabajo en la parte de arriba que en cualquier otro lugar del mapa, con lo cual esta dupla que veníamos diciendo, bueno, a ver qué pueden hacer Showmaker y Canyon en estos picks de Qiyana y de Malzahar, ha estado desaparecida. Rotaba Showmaker, ¿no? También en la parte de arriba del mapa. Sí. Y Canyon es el primero en completar un objeto Skane.
tiene ese filo fantasmal de Yomu. No porque vaya súper por delante en oro, sino porque no ha parado en las botas. Y además el Yomu es un objeto muy barato. Es un objeto muy barato, muy eficiente. Y ahí tenemos el primer legendario. Y para Canyon, el dragón que va a ser para EDG. Una vez más. Tres minutos antes del primer dragón que la partida anterior. Minuto 11, dragón de nube. Ya sabemos que el alma va a ser o de océano o de montaña, así que dragones importantes. Puede ser otra vez alma de océano, de verdad, para es esta partida. Es el mismo orden. Es el mismo orden. O sea, es absolutamente increíble. Si te sale alma de océano una vez más, esta vez hablando un poco de la composición de EDG, tienes una Irelia que aguanta un montón, tienes una vez más un pico mochinzado que se va a curar una barbaridad, igual que el Jarvan en el primer mapa, puede volver a ser un dolor de cabeza para Damwon Kia. Y me da la sensación de que poco a poco hablaba Champi de que había parado Damwon Kia la hemorragia que habían tenido en el primer enfrentamiento, donde sí que EDG había sacado la primera sangre, y en esta la primera sangre se está retrasando hasta más allá del minuto 12. Sí. La vamos a tener, pero están volviendo a caer un poco en la red de la trampa de Edward Gaming. Está siendo una vez más el mismo guión. Habrá que ver qué pasa, ¿no?, en esa pelea del segundo heraldo, que es donde se ha roto la primera partida, pero sí que es verdad que la composición de Damwon Kia escala muy bien. Es que tenemos ya el Liandry en Showmaker. Va a retrasarse muchísimo el Fajín de Mercurio en Scout, que sigue esperando. Ya tiene el chupasangre Flandre, pero como decimos, Malfajar va a ser muy protagonista junto con Killian esta partida. Si el alma es tanto de océano como de montaña, aguantar a ese Malfajar es súper importante para Dual Gaming, pero realmente Damwon Kia no tiene prisa esta partida. De auténtico miedo Damwon Kia en el siguiente heraldo, ¿eh? Con el Malzahar así de fuerte, con esa definitiva. Y tendrá cronómetro en el heraldo. Bueno, ahí está. Ahí está la definitiva, ahí está el combo facilísimo. La primera sangre que va a acabar en manos de Showmaker. Ha sucedido lo que veníamos diciendo que podía suceder. Tenaza y Killian. Y ojo, en la parte de arriba, filo de la vanguardia, destello de Flandre, fuerza el destello de Khan, saltaba sobre él, se revuelve ahora el top laner de Damwon Kia. Intercambian destellos en la calle superior, pero es de nuevo Flandre quien recibe la oleada. Así que todo esto le sigue dando, ¿no?, ventaja de farmeo al top laner de DJ, aunque ha utilizado el daño colateral Khan para terminar de farmear esos tres minions. En tres minutos aparece el dragón infernal y cuidado, porque Showmaker ya iba fuerte, se acaba de llevar la primera sangre. Quiero verlo repetido porque Scout no ha podido ni flashear. No. Me ha recordado un poco esa jugada donde le saltaba a Beryl en el mapa 1. De hecho, hay una interacción que incluso cuando flasheas la ultimate de Malfajar, como que te sigue. Entonces, no hay escapatoria. Aquí vemos la repetición, W por parte de Scout, definitiva. No hay mucho que explicar, ¿no? Point and click, no hay counterplay. Incluso la propia Killiana, su kit de habilidades, es bastante point and click. Es bastante point and click. Así que acaba cayendo Scout, Champi, poco counterplay. Rotaba Killiana, Scout recibía la wave y quería limpiarla debajo de torres. Son 300 de ventaja, ¿eh? No es tanto a favor de Showmaker en términos individuales, pero sí que es verdad que está 700 por delante Canyon, que es lo importante, creo yo. Sí. Esa asistencia, esa ventaja de 10 minions en la jungla, acabar el Yomu muy pronto. Tiene además las botas de la runa, por lo tanto, no ha tenido que parar en esos 300 de oro, aunque Gigi tampoco. Y vamos a ver qué pasa en la pelea por el segundo heraldo, porque va a aparecer dentro de menos de un minuto. Para el dragón infernal todavía queda un poco más. Scout no ha gastado nada en esa jugada, simplemente se ha dejado morir. No podía hacer demasiado ante el combo de Fefe de Damwon Kia. Pero de nuevo es Beryl quien ronda la calle central, y en esta pelea del heraldo va a estar de nuevo el early game. Quien salga por delante en este minuto, quien consiga ganar esta pelea del segundo heraldo, muy probablemente haga un gran camino para llevarse el mapa. Ha sido clave la pelea por el segundo heraldo en el desenlace de la primera partida, y en esta plantea que va a ser exactamente lo mismo. EDG, que ha dicho todo el mundo a la fiesta del segundo heraldo, en esta estáis todos invitados, pero el que también está por la zona, y Kang llega también un poco tarde. Hay definitiva del lado de Flandre, no hay lado colateral del daño del lado de Kang, y Beryl que va hacia adelante. Beryl entra con todo, se podría haber metido en un lío. Flandre quiere acabar con él, aguanta con el cronómetro, llega la tenaza mortal, la definitiva de Killian es espectacular, el stun a tres jugadores, pero Viper acaba con Beryl, se mete Flandre, aguanta con el chupa sangre, kill para Showmaker, kill para Canyon, muere Flandre también, es un 2-1 mientras Gigi sigue golpeando al heraldo. Escapa Damwon Kia muy debilitado, el objetivo neutral lo quiere asegurar Edward Gaming, pero cuidado con Canyon, que se va a meter por la zona, recupera el aplastar, tiene destello, quiere robar el heraldo, está en la zona, lo asegura Gigi, Scout recoge el ojo, escapa Edward Gaming, 2 kills para Damwon Kia, 1 para EDG, 1000 de ventaja para los coreanos. Y esto, en realidad, ¿a quién le ha salido mejor? Porque sí que es cierto que Damwon Kia se ha llevado 2 asesinatos, pero EDG se ha llevado 1, y el objetivo neutral, que era por lo que estabas peleando, la definitiva de Canyon es que ha sido simplemente sublime. Sí, lo ha jugado muy muy bien. Quien se calentaba, yo creo, era un poquito Beryl. Sí que es cierto que desposicionaba a EDG, pero el combo era muy muy bueno. Canyon que resolvía esta teamfight para Damwon de manera muy muy correcta. Salva a Showmaker. Scout había saltado el muro y se come el stun mientras rota por todo el muro. Scout quería acabar con Showmaker mientras utilizaba la tenaza, y lo ha salvado el ulti de Canyon. Sí, Canyon que, bueno, ha cambiado la teamfight por completo. O sea, ha sido muy clutch esa definitiva por parte de Killiana. Y lo que tú comentas, no, así que es cierto que se lleva el heraldo EDG, pero claro, tenemos a Showmaker con 2 kills, a Killiana Canyon con 1.
Champi, personajes importantes de cara a las siguientes teamfights, así que mucho ojo con ellos. Y tal vez no tengamos que esperar demasiado para la siguiente teamfight. Ha perdido muchos recursos Edward Gaming. Dangun Kia va a ir por delante y puede conseguir ahora la primera torre de la partida. Pero EDG quiere el segundo dragón. Cuidado con esto. Dangun Kia tiene una clara ventaja de cara a pelear este dragón infernal. Pero EDG ha ganado la primera partida por los dragones y probablemente lo quiera pelear. Está Flandre en la zona, también Scout. Tienen la visión, tiene que Showmaker golpear al dragón. Cuidado con esto, porque hay destello definitiva sobre Irelia, que va a morir. Volatilizada, kill para Canyon. Perfecta la muestra de talento para acabar con la vida del top laner. DDG, que no ha podido hacer nada, quiere de nuevo el objetivo. El equipo chino, GG, que lo quiere asegurar al 4 contra 5. Incluso Scout salta con todo, se mete, lo silencia Malfagar, activa la definitiva. Scout en problemas, doble distorsión, pero puede morir. Se queda un golpe, lo va a salvar Meiko. Es el daño colateral de Khan quien acaba con la vida de Scout. GG tiene que flashear al bufo rojo y se queda Viper vendido contra dos jugadores de Dangun Kia. Doble para Khan. GG debería de morir también. Puede ser una triple para Khan. Fight para Dangun Kia. Aunque GG aguante con el chupasangre. Triple kill para Khan. Dragón infernal para Dangun Kia. Y la partida se rompe por completo a favor del actual campeón del mundo. Otro día, otro Graves que está absolutamente descontrolado en el carril superior. Esta vez Khan no quería que Flandre se llevara los highlights de la partida. Y con esta triple la cosa cambia muchísimo. Se lleva además Dangun Kia, el segundo dragón de la partida. Y rompen el guión que estaba estableciendo una vez más el campeón de verano de la LPL. Esto ahora mismo es Kane. Pinta muy bien para Damwon. Esta jugada que ha sido crucial para Damwon. Muchísima ventaja la que han conseguido. 3-0 para un Graves, que todos sabemos lo roto que está cuando pilla esos dos objetos. Y Champi, esto ha girado muchísimo el guión. Heraldo muy bueno por parte de DG para contestar en medio, probablemente con la torreta, pero está claro que Corea ha dado un golpe sobre la mesa. Y espérate que no lo consiga limpiar el equipo de Dangun Kia. Heraldo 1000 de vida, 500, lo limpia. Dangun Kia defiende la estructura, aguanta esa torre de medio. Dangun Kia, que además está 3000 por delante. EDG sucumbiendo ante un Malfajar que ha sido absolutamente clave. Destello definitiva en Irelia. Flandre no ha hecho nada a esa pelea. Y bueno, empiezas con el 4 contra 5, ¿no? Supongo. De hecho, ahora vamos a ver la repetición. Es que tampoco. Aquí tenemos, ¿no? R Flash. Tenían visión. ¿Qué haces? Aquí está. Y bueno, pues acaba cayendo Irelia. No hay counterplay a eso, obviamente. El único counterplay que hay es el QSS. Y no lo tiene aún el top laner. Y aquí veíamos Champi el 4 contra 5, en el cual Meiko entraba de manera muy correcta. El silencio era sublime para que hacer un poco de delay en energía de Gie. Sí. Y aquí veíamos como, bueno, golpeaba a Damwon, tenía que recular EDG y hacía muchísimo DPS. Y obviamente no vas a tumbar a Khan. Y la teamfight de Khan es increíble. No solo por todo lo que aguanta con Beryl, con ese arco escudo inmortal, sino como con el daño colateral remata Scout, que se había salvado un golpe. Exactamente. Scout, que había logrado salir como 200 de vida, estaba oyendo menos, mucho parecía menos que iba a poder salvarse. Scout, que acaba muriendo finalmente. ADG, sobre todo, yo creo que el mazazo de después ha sido que el Heraldo no ha dado cabezazo en la torre de medio. Sí. Y esa estructura ahora mismo es virtualmente inalcanzable para el equipo de la LPL. Mirad el daño que ha hecho Khan en la última pelea. Es absolutamente una locura. Y el daño que ha hecho Flandre. Pero la teamfight, si hubiera sido 5 para 5, hubiera sido muy distinta, ¿no? Puede que sí. Pero es que ahora es Dangun quien está apretando muchísimo. Quieren tirar la torre de tier 2. Intenta defender GG con la definitiva. Se va a revolver Edward Gaming como puede. Llega el florecer mortal, pero no consigue rutear al jungla de Edward Gaming. La torre que aguanta. Va a llegar otra oleada. Va a seguir apretando Dangun Kia. Esta torreta debería de caer. Y no, lo hemos dicho en el mapa 1. La pelea del Heraldo ha decidido todo. Si se la hubiera llevado Dangun Kia, hubiera sido muy diferente el desenlace. Esta vez no ha sido en el Heraldo, pero la pelea del Dragón Infernal puede darle mucha ventaja al campeón de Corea. Uf, le quitan hasta el bufo rojo a EDG, que está a vérselas venir en este segundo enfrentamiento, donde Damwon sí que tiene la sartén por el mango. Hablábamos, Skane, de que Dangun Kia por detrás da mucho miedo. Pero madre mía, cómo ha venido a este mapa. Dangun Kia ha dicho, venimos 0-1, no me apetece. No me apetece. Yo creo que sobre, encima, cuando cogen ventaja, son un equipo bueno, ¿no? Sí. O sea, por detrás son buenos, pero por delante, obviamente, las cosas son mucho más sencillas. De hecho, esta segunda partida ya está cambiando muchísimo respecto a la primera, ¿no? Veíamos que en la anterior el control de los dragones era totalmente de la LPL. O sea, de hecho, se han hecho 4 dragones seguidos. Y en esta ya Damwon contesta con el segundo. Se pone en Champi 3000 de oro por delante. Y el siguiente dragón, de hecho, va a ser Océano. Vamos a tener la segunda alma de Océano de la serie. Además, el mismo orden. Nube infernal, Océano. Esta vez Edward Gaming no se ha podido hacer con los servicios del segundo dragón. Y decíamos al principio, yo creo que Dangun Kia no tiene prisa. Este combo de Malfajar Quillana prácticamente no caduca. Lo puedes tener durante toda la partida. Sí que es verdad que van a llegar los fajines de Mercurio, pero esto, debería sumado a la ventaja de midgame que tiene Dangun Kia, va a convertir esos 4000 de diferencia en 6-7000 virtualmente. Depende de los integrantes
representantes de EDG que busquen el fajín de Mercurio. Y teniendo en cuenta que Showmaker puede elegir a placer a quien busca la definitiva, los tendrán que acabar buscando todos prácticamente. Pues sí, realmente, porque ya hemos visto que ya no es solo lo que le puedes hacer a LeBlanc, es que se lo puedes hacer a todos los miembros de EDG. Al final es que el combo de CC no te deja moverte y el daño es absolutamente demasiado. Y sobre todo que la parte de media hasta top de Damwon Kia está extremadamente fedeada. Exactamente. O sea, están en dos ítems todos. Que no puedes aguantar realmente. A lo mejor cuando aparezcan los segundos objetos para Flandre y para GG dices, bueno, con los Sterax a lo mejor aguanto. Claro. Pero, uff. Y ahora de momento no tienen ninguna herramienta para parar a Showmaker, puesto que las botas mercuriales no reducen la supresión y el limpiar de Viper obviamente tampoco sirve. Así que no hay counterplay de momento para este Malzahar. Sí que es cierto que uno sería cortarle la definitiva, que lo puedes hacer con la E de Irelia, R de Chinzao, la W de Rakan, pero obviamente te expones. Y si te expones contra la composición de Damwon, Champi probablemente estés fuera. Además, Showmaker no duda. Ha iniciado tan rápido en esa jugada del Infernal que es lo que dices. No han podido cortar la definitiva. Se ha canalizado prácticamente entera. Además, a la mínima que hay un segundo de FF sobre alguno de los jugadores de Edward Gaming, a cañón lo tienes encima. Es que ese es el problema. Es que no tienes tiempo de reacción y estamos centrándonos mucho en la tenaza infernal porque sí que es cierto que te fuerza a los fajines. El disparo de salida. Un poco, es el disparo de salida, pero tienes la cadena de CC, es múltiple. Tienes a Leona, tienes a Jin, tienes a la propia Quillana. Es que son muchos CCs y son muchas herramientas de control las que tiene Damwon Kia, que ahora vuelve a utilizar la definitiva de Quillana sobre Yeye. Esta vez el combo que no va a aparecer. Aguanta con la definitiva, pero llega la llamarada solar. Van a volver a iniciar sobre el jungla de Edward Gaming. Tiene que salir Meiko a la defensa, pero aún no hemos tenido la tenaza infernal de Showmaker, que puede volver a ganar la pelea para su equipo. Llega sobre LeBlanc, doble para Khan. Ok, Edward Gaming ha ganado el primer mapa, pero aquí está el rey de nuevo para poner las tablas en el marcador. Damwon Kia se va a llevar el segundo dragón elemental de la partida, dando otro golpe sobre la mesa. La ventaja no hace más que aumentar a favor del actual campeón del mundo. 22 y medio de partida y son 5.000 para Damwon, que puede incluso rushear el Nashor y cerrar esto antes del 30. No le gusta perder a Damwon y esto se ha notado conforme han venido a este segundo mapa. Exactamente, van a girarse a buscar el Barón Nashor, el foso del Barón, que ahora mismo es territorio de Damwon y EDG, que, bueno, puede hacer poco más que flipear esto. Sí, ahora como cae, 5.000 de vida, Champi podría ser objetivo de otra para Damwon. Cañón tiene smite, lo quiere robar GG, prácticamente la desesperada y lo roba. GG de nuevo, entra con todo, asegura el Nashor, tiene que escapar a Edward Gaming porque la fight la va a ganar Damwon Kia de calle. Flandre, que muere también, aguanta, hace algo de tiempo, mete el stun. Viper quiere escapar, pero Khan está persiguiendo a Viper y Meiko. Era Scout quien tenía que escapar. Viper escapa por la zona del río inferior y puede llevarse a Beryl. Vientura ganado buscando la lluvia de Kafia. Beryl que no se gira tampoco. Aguanta y DG robando el Nashor, pero va a ser un Nashor que valga Skane para ganar 2 minutos, 3, para limpiar oleadas, pero no sé ni siquiera si podrán sacar ventaja de oro. No sé si a vosotros os extraña que hayan dejado la alfombra roja para GG, ¿no? O sea, tampoco hemos visto a nadie que intente frenar al jungla. Ha sido un 50-50 en toda regla y se lo lleva el conjunto de la LPL. Supongo que tendremos la repetición, pero creo que extraña. Han dicho, aunque lo robe, reventamos la pelea. Sí. ¿Tú crees? Sí. Se ha llevado 2 kills, claro, Khan. Pero nunca tendría que ser así, ¿no? O sea, ya. Vamos a ver a GG como… Ni bomba de humo, ¿eh? Le falta, claro, le falta la alfombra roja para entrar. O sea, no ha pasado nada, lo dejan entrar y finalmente se lo lleva con el smite. Claro, eso que tú dices. No, obviamente, si pelean, van a perder, ¿no? Pero el hecho de un objetivo neutral tan importante, dejarlo… Ya. Pues, obviamente, no es lo más óptimo. Aquí veíamos como Damwon perseguía, se llevaban a 2. Y va a ser finalmente Nashor, Noah, para EDG, que a ver si lo pueden utilizar para, sobre todo, generar un poquito de oro, ir hacia esos QSS y tal vez machar en el 5-5. Sí, porque sobre todo los segundos objetos están tardando en aparecer para EDG. Se le está haciendo muy cuesta arriba el stream game que Damwon ha utilizado para apretar en las tuercas. Eso sí, ahora mismo este Baron Nashor es oxígeno para el campeón de la LPL. Te da un poquito de manga ancha, sinceramente, para jugar el Van final. A llevarse la torre de top. Si el Heraldo hubiera tirado la de medio, diríamos, ok, Edward Gaming puede volver a la partida. Sí, el problema es la de medio. Esta partida sigue complicadísima. Gamba 5-0, Showmaker sigue también muy fino. Es cierto que están llegando los segundos objetos en Edward Gaming, pero sigue sin haber fajín de Mercurio en ninguno de los integrantes del equipo chino. Pero es cierto que en la final del LPL fue un robo de Nashor también lo que le dio esperanza a EDG. Nadie contaba con ellos, todo el mundo daba a FunPlus como favorito. Y creo que fue en el mapa 3, no me acuerdo ahora muy bien, donde GG roba un Nashor y todos los jugadores de Edward Gaming daban por perdida esa partida y dijeron, ok, se puede ganar y si no es esta partida puede ser la siguiente. Y fueron también los robos de Nashor en la serie contra Royal lo que le dieron una victoria a Edward Gaming. Ya no es tanto lo que pueda hacer este Nashor en esta partida, sino como digo, a nivel moral, un robo de Nashor es una de las mejores jugadas que puedes hacer en League of Legends para boostear a tu equipo. Es como un tiro sobre la bofina en el baloncesto. Pero esta partida pinta complicado. O sea, pinta muy, muy complicado porque antes del robo no hemos visto tampoco ninguna idea proactiva, no por parte de EDG. Hemos visto como simplemente definitiva de Malzahar por parte de Damwon, limpian en el 4-5. Ahora en esta teamfight un poco más de lo mismo.
Así que veo muy apagado a DG. A ver qué pueden hacer con este Nashor, pero obviamente no, la partida sigue complicada. Cuidado ahora mismo, porque a lo mejor el potencial de Burst se diluye un poco en el momento en el que aparezcan esos Sterax. Flandre ya tiene el suyo y GG también lo está buscando. Ahora no es tan fácil reventar a Irelia como lo has hecho antes en la pelea por el segundo dragón. Irelia va a aguantar un poquito más y a lo mejor este es el clavo al que se está aferrando EDG de cara a la serie. El Baron Nashor les está dando alas y les permite sobrevivir a una serie que, por otra parte, podría haber terminado ya. A cazar a Gigi, que tiene que utilizar la definitiva, saltaba sobre Beryl, aunque tampoco ha querido esforzarse demasiado Dan Wonki en pillar al jungla de DDG porque saben que van a poder tirar la torre de medio y Meiko está de paseo. ¿A dónde va el support de Duar Gaming? ¿Lo han visto? Cae en la torre de tier 2 de la calle central y aquí siguen las aventuras de Meiko. Estos son los wards para los posibles TP flanks para el dragón. Los wards canalla, ¿eh? Para el dragón. Claro, para tener TP flanks para el dragón que sale en un minuto y obviamente va a ser un objetivo que van a pelear. Así que Meiko poniendo esos wards para que tal vez, yo qué sé, Scout, Flandre busquen un buen ángulo y tal vez sea esa la herramienta para acabar con Damwon. Pero es que tienen dos exhaust, ¿eh? Tanto Showmaker como Ghost. Así que si alguien les salta, van a estar bastante bien. Decías que Edward Gaming no está buscando jugadas proactivas. Y es cierto, lo que sí que han dicho es, vamos a pelear todos los dragones. Da igual, que vayamos muy por detrás, el segundo lo han peleado, el tercero lo han intentado pelear también. Y ahora es lo que dices, ¿no? Meiko ha vendido esa torre de tier 2. Bueno, Edward Gaming la ha dado por perdida porque le iban a perder sí o sí. Y ha dicho, yo me voy a colocar wards, pero los va a limpiar Dawn ahora. Sí, exacto. Uno que se va a quedar AP, creo que el de arriba. Lo está defendiendo Scout, de hecho, el ward. Lo está defendiendo Scout. Ay, lo van a ver, lo van a ver. Lo van a ver. Queda el de dentro del dragón, Uf. Queda el de dentro del dragón, porque estamos viendo ahora mismo el point of view de Dawn Wonkia, que no tiene visión de esta zona, pero hay un guarda en el dragón, hay un teleport de Irelia a la botlane, tampoco lo ha visto no Dawn Wonkia, y Meiko sigue colocando wards en esta zona. Tiene visión de Dawn Wonkia, al menos de la zona del dragón, pero quedan 10 segundos para que aparezca y ya está esperando Edward Gaming. Situación tensa, Situación totalmente tensa. Cuidado, Canio, que es invisible. Showmaker, que tienes que respetarle la tenaza una vez más. Scout, que un pase en falso significa morir. 0-3 para el Miller de EDG en este pick de LeBlanc, que ha sido francamente castigado en el segundo enfrentamiento. El dragón, que es el objetivo de todas las miradas y de todas las hostilidades ahora mismo en el 5 contra 5 que está sucediendo en el río. Primero miradas tensas, Khan, que se mete en el pit. Cuidado con JJ, que se abalanza sobre el dragón. La definitiva de Quillana, que no lo caza por la mínima. Y Flandre, que empieza a dashear. Filo de la vanguardia, llega la lluvia de Kafi, entra Viper con todo. Quieren acabar con Showmaker, utiliza la tenaza, pero acaba muriendo mientras tanto. Beryl se lleva la vida de Scout y Cañón acaba con Gigi. Flandre, que aguanta, lo persigue Ghost. Y ese está el florecer mortal para intentar acabar con la vida del top laner de Edward Gaming, que cae también. Cae el dragón para Dawn Wonkia. Y aunque hayan acabado con Showmaker, la fight es para el campeón del LFK. El tercer dragón también es para ellos y van a presionar por medio buscando un inhibidor que no puede defender la bolding de Edward Gaming. Muy a la desesperada el equipo de la LPL, porque sabía que las opciones eran aún así muy limitadas. Dawn Wonkia, que presiona como un ariete a través de la calle central, llevándose la torre de inhibidor y el mismo de medio, Viper, que lo quiere defender pero con cautela. Va a caer la estructura. Dawn Wonkia, que se desmarca más de 5.000 de oro con respecto a EDG, y ahora mismo la situación sí que pinta terrible para Edward. Vaya locura de teamfight, ¿eh? Y Showmaker, que no he visto exactamente cómo moría, pero moría con el destello y el curar. Así le que entraba a Viper con el instinto asesino y ha tirado la ulti antes de morir, en plan, yo quiero meter esto, me da igual el resto. Bueno, sí tenía destello, porque como va con el libro de hechizos. Bueno, habrá que verlo repetido. Vamos a verlo repetido, pero una teamfight bastante loca, ¿eh? ¿Puede intentar rushear en la Sword War Gaming? Una auténtica locura. Vamos a ver la definitiva de Canyon, que no impactaba en nadie, si no me equivoco. Tiraba en el pit de dragón, todos se separaban. Y solo ya vimos cómo entraba Irelia, la R de Rakan, que era bastante buena. Viper, que se separaba. Showmaker, que tenía acababa exhaust cayendo. Curar. Tenía exhaust curar y ha gastado el exhaust. Sí, luego se ha puesto el destello. No tenía el destello. Acaba cayendo el midlaner de Damwon, pero obviamente estamos viendo que Khan no le baja en la vida y encima te one-shotea. Así que herramienta muy, muy clave. Y otro a destacar, Ghost, este Jhin champion, esta serie está siendo tan sumamente importante. Y ya lo fue en semifinales. Ghost con Jhin es un jugador completamente diferente. Ya lo fue en el Mundial de 2020. Tiene una skin. Tiene su skin, ¿no? De hecho, está jugando con su skin, creo. Tiene una skin de Jhin. Es su mejor campeón con muchísima diferencia. Y por eso ha sido first pick para Dawn Wonkia, dejando a Showmaker en un pick un poco más raro, como el de Malphagar, que también está funcionando. Han capado a Gigi, tiene que escapar Meiko. No es buena la definitiva de Quillana. Escapa también Khan con el daño colateral. Limpiador Game en la calle central, pero puede empezar, ¿no? Al Nashor Dawn Wonkia. Exactamente. Tenían conquistada con visión toda la zona de la jungla de EDG. Sabían que podían buscar cazada y, a pesar de no haberse llevado ninguna bajada, los han dejado lo suficientemente debilitados y lejos del foso del Nashor como para buscarlo. Entra Beryl con absolutamente todo. La tenaza incluida. Flandre, que ha desaparecido. La cadena de control, que es simplemente desagradable.
Y Gigi no ha podido limpiar la visión. Ahora coloca un guard de control total. Veremos si ahora defienden a Wonky este Baron Nashor. Porque Gigi, quien entra a robarlo, utiliza la W de Shifao. Viper ganando tiempo. Tiene que utilizar el limpiar. Ay, pero Viper lo ha capado Beryl. Kill para Ghost. La primera de la partida entra Meiko con todo. Gigi esperando su momento para el Nashor. Pero da Wonky lo ha cancelado. Al menos robo de momento. No han visto a Gigi, quien lo quiere robar. Stackan en la otra zona. Abajo el telón. Scout a un golpe. Scout a punto de morir. Entra Gigi con todo. El Nashor a 1800 de vida. Le sigue golpeando Gigi. No ha dejado de pegarle a Wonky. Aguanta con el Estera. Tira chupa sangre. 177 de vida. Se queda el Baron Nashor antes de que la asegure Cañón para Da Wonkia. La partida que la tiene en su mano el campeón del LFK. 9000 de ventaja para Da Won, Baron Nashor y 3 dragones. Es increíble lo de Gigi. O sea, casi lo hace cerca, otra vez. Ha estado cerca. O sea, ha levantado las manos Da Won y ha dicho: no le pegamos al Nashor. Y ha dicho: Gigi, vale, le pego yo. Le pego yo y se ha quedado a 177. Luego ha bajado a 20 y dices: Dios mío de mi vida. Le ha ido de un pelo una vez más al jungla de EDG. Parecía buena la situación, al final Damu, que había echado a EDG a patadas, intentaban hacer retomar la zona del río, pero era complicado, estaba Beryl el guardián ahí. Qué teamfight de Beryl, ¿eh? Es que bien Beryl y Ghost, o sea, con Leona y Jhin son otros tíos. Los turns que ha hecho Beryl en esta partida y sobre todo en esta jugada han sido muy muy buenos. Aquí va a cazar a Viper posteriormente. Por cierto, estamos viendo el asedio de la torreta de tier 2 en el directo abajo a la derecha, pero otra buena teamfight por parte de Damon Champi, que esta partida parece que va a ser ay, suya. Ay, Scout, es que ha tardado mucho en llegar el fajín. Ahora es el primer fajín. Y ojo el teleporte aquí. Flandre lo va a intentar. Gigi ha perdido mucha vida, pero quiere entrar en Beryl. Llega la premura de Meiko buscando a Showmaker, que ha perdido la pasiva. Tiene que utilizar el reloj de arena de Fonios para aguantar mientras Beryl lo sigue defendiendo. Ha perdido mucha vida. Llega la ultimate de Qiyana. ¡Lo revientan a todos! Teamfight para Da Wonky. Edge para Da Wonky, que aplasta a Wargaming y pone el 1-1 en la eliminatoria. Da Won ha venido a jugar. Da Won quiere que la final sea rápida. Ya no va a ser un 3-0. Puede ser un 3-1. De momento tenemos igualdad en el marcador. Pone la igualdad a Wonkia 1-1. Tremendo recital por parte del vigente campeón del mundo, campeón también de la LCK, Da Wonkia, que pone el 1-1 después de la victoria de EDG en el primer mapa. Protagonista absoluto Canyon en ese pick de Qiyana, protagonista también, quizás más en un segundo plano, relegado a ser una mera definitiva. Showmaker con esas tenazas habilitando. Habilitando la destrucción sobre EDG. Clave lo que has dicho. Showmaker puede estar en un segundo plano en esta final. No le importa. Lo único que importa es ganar. Y si tiene que jugarse un mal fajarazo. Lo decía en el vídeo. No hace falta first piquearle blank. Quiero decir, el mal fajar ha funcionado. Y veremos cómo responde Wargaming a esto. Porque Damwon Kia se ha mostrado muy superior. Es que ha brillado mucho, ¿eh? Ha brillado mucho Damwon en esta partida. No lo ha hecho EDG, que ha estado muy ausente. Salvo por el robo de Hie Hie. Y ponen el 1-1 Damwon. Vienen y quieren ganar la final otra vez. Nosotros que nos vamos a una breve pausa y en nada estamos con el post. Hasta ahora. Hasta ahora. Keep holding your hand.
I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. You'll be dead to me. Victoria de Damwon Kia, que pone el 1-1 en la final del mundo. No les gusta perder, champions, los de Damwon. Y habían perdido el primer mapa. ¿Y cómo han venido el segundo? Lo decíamos antes, ¿no? Si algo da más miedo que Damwon Kia, es Damwon Kia por detrás, sino que yeah. Se lo pregunten a T1. Y que además Damwon Kia es un equipo que es verdad que quiere dar esa imagen de equipo que no comete errores, de equipo que aplasta a los rivales, pero que venían de sufrir y mucho en el MSI. Quinto mapa contra Mad Lions, quinto mapa contra Royal Never Give Up. Por lo tanto, es un equipo que sí que está acostumbrado sí. Realmente a pelear eliminatorias igualadas. Porque es cierto, es que una de las debilidades de estos equipos que parecen imbatibles es que una vez están por detrás, da la sensación de que sucumben. En plan, cuando algo sale de sus planes, le pasó a Rogue en la final de primavera, ¿no? Opa. Estaban dominando la LEC y de repente cuando algo va fuera del plan, no son capaces de adaptarse. Pero Damwon Kia no tiene esa debilidad. No, Damwon, ya los vemos tal vez un poquito más nerviosos después de la primera partida. Showmaker más serio, pero ahora los vemos más relajados, ¿no? Bueno, mirando la victoria, 1-1 en el marcador. Y estaba Coma, ¿eh? Coma que, bueno, siempre que lo veo me acuerdo de T1, de su era. Y ahora otra vez aquí con Damwon. Es una auténtica locura. Sí. Yo creo que no ha... No sé qué esperábamos de la serie. De hecho, aquí tenemos los equipos del equipo de la LPL, de G. Que tampoco es que se les vea muy nerviosos, ¿no? Coma que siempre dice que no le gusta comparar la carrera de los staff técnicos con la de los jugadores. Pero es su quinta final de un mundial. Su quinta final de un mundial y aparte ha sido 10 veces campeón del FK. Cuando hablamos del legado de Tuar Gaming, de que es el equipo que más ha ganado a nivel doméstico, hablamos de un equipo que ha ganado 6 LPLs. Bueno, Coma sí. Ha ganado casi el doble en Corea. O sea, es increíble lo de Coma. O sea, es una verdadera barbaridad, ¿no? Y hablábamos también un poco de la narrativa de aquella final de la final de verano de la LCK. Era el Coma contra Faker, la lucha por el décimo título precisamente de la LCK. Luego, en semifinales, era la lucha por llegar a la quinta final. Y es que de levantar el trofeo, vamos, sería el cuarto trofeo de Coma. Mucha gente me pregunta, oye, Champi, ¿crees que veremos picks raros o algo fuera del meta en la final del Mundial? Es como la final del Mundial es literalmente el sitio donde más cosas raras puedes llegar a ver. Sí. Porque los equipos preparan este partido durante una semana contra un rival al que llevan viendo jugar un mes en el mismo parche. Es cierto que no estamos viendo cosas que no hayan salido nunca, como sí que vimos en la final del Mundial del año pasado, que salió el Rengar Tanque, salió la Fiora. Pero, es cierto que en las series al mejor de 5, tanto en las semifinales como en esta final, es donde se empiezan a establecer los metas dedicados a cada una de las eliminatorias. El Yasuo lo sacó T1 primero. El Filian lo sacó T1 primero. El Filian lo sacó FunPlus Phoenix en el grupo de Damwon. Ya sabían lo que era jugar este pick o lo que era enfrentarse a este pick. Y por eso digo que me da la sensación de que todavía queda algo más, porque siempre vemos algo que sí que es inédito 100%, sí. Y es cierto que esta vez hemos tenido muchos de estos picks, tanto en grupos como en las series al mejor de 5, pero creo que queda todavía algo guardado bajo la manga en la final de estos dos equipos que de momento van 1-1 y han convertido la eliminatoria en un mejor de 3. Veremos al final, que es lo que nos espera, ¿no? Las balas hay que empezar a sacarlas, Skane, porque ahora mismo vas 1-1, te quedan 3 mapas por delante, pues 3 posibles mapas por delante, la serie que como mínimo va a ir al cuarto mapa, perdón, y ya es que tienes que ponerlo todo encima de la mesa. Exactamente, y esta partida yo creo que para EDG ha sido un poco un jarrón de agua fría, ¿eh? No sabían cómo contestar en las teamfights. Hemos visto cómo Damwon jugaban la partida con mucha soltura. Estamos hablando sí. Que minuto 25 ya estaba casi decidida. Y si no fuera por el robo de Hiehie en el Nashor Champi, es que hemos visto al conjunto de la LPL bastante apagado en el segundo encuentro. Es que hemos dicho en el mapa 1, a pesar de que Dorgemin haya ganado la partida, hemos visto a Damwon Kia que ha sido capaz de aguantar. Sí. Showmaker estaba completamente denegado con LeBlanc y solamente había muerto una o dos veces en toda la partida y además consiguiendo defenderse. El marcador de muertes era como un 4-15 al final, pero da igual, Damwon Kia había iniciado dos Nashor
Sixers que habían metido nervios en el cuerpo de Edward Gaming, que les habían complicado un poco la victoria. Y ahora ha sido Edward Gaming quien ha querido replicar este estilo, pero no le ha salido tan bien. Iniciando Nacho, robando este. Habían perdido ya tanta diferencia en early game que no había sido capaz de remontarlo en estas jugadas. Es el mismo planteamiento que Danwood, solo que Danwood sí que había conseguido aplanar la diferencia del marcador de oro a 2000 hasta que se ha roto el minuto 30. En cambio, Edward Gaming ha ido dando bandazos hasta que cuando han encontrado las ideas para volver a la partida, la diferencia era tan grande que Khan ha reventado todas las peleas, pero es que Khan y Showmaker también iban muy fedeados. Sobre todo, Edward Gaming se ha dado de bruces con el elemento disruptor que traía Damokia a esta partida, que era el Malzahar, que ha funcionado a las mil maravillas. Sí que es cierto que hemos tardado en ver ese combo, ¿no?, que veníamos prometiendo de Malzahar, que ya nadie debería ser absolutamente atronador, debería romper a cualquier jugador de EDG. Hemos tardado en verlo, pero Scout ha sido la primera víctima de muchas ocasiones, sinceramente. Luego ha sucedido lo mismo con Flandre, en el momento en el que vas a disputar el segundo dragón, das un paso en falso y te pones en visión, destello, tenaza, Quillana, te salta con absolutamente todo, y ha llegado a un punto en el que ni siquiera eran dependientes de ese combo. Entonces, Madagascar funciona porque al final es point o click CC, necesitas un fajín de mercurio para quitártelo. No ha querido EDG buscar esos fajines tempranos, pero ¿qué vas a hacer para la siguiente partida? ¿Lo baneas? Puede ser. ¿Prefieres pegarte con Lissandra? Me lo creo perfectamente, veremos qué pasa. O tal vez no pique a LeBlanc, porque hemos visto a Scout súper fuera de la partida, sí, con este pick de LeBlanc. Tal vez en manos de Showmaker es muy peligroso, pero a Scout le hemos visto brillar con Zoe, con Ryze, y tiene otra champion pool un poco diferente. Aunque la LeBlanc también la juega bien, me da la sensación de que no es tan primordial para el equipo de Doremi. Pues a ver qué es lo que pasa, pero obviamente el pick de Malzahar cambia mucho, y tal vez el pick de, entonces la prioridad de LeBlanc va a cambiar por ende, así que a ver qué es lo que ocurre. Hay también picks muy importantes, como puede ser el Jhin, como puede ser el Graves, cosas a tener en cuenta. Creo que aún no sabemos el lado que ha elegido EDG, me imagino que pero azul, van a ¿no? cambiar de lado muy probablemente. O sea, me imagino que habrá elegido el lado azul. No es la primera vez que elige EDG. No sabemos aún, pero va a ser algo súper, súper relevante en la tercera partida. Nos comentan que aún no lo sabemos, pero obviamente van a cambiar de planes y cuidado con EDG en la tercera partida. Esta serie está bastante, bastante bien. Hemos visto ya, a cambiar de planes desde el mismo lado, pero yo estoy seguro de que Edward Gaming va a querer buscar ese lado azul que estamos viendo, que es súper importante. Exactamente. No lo sabemos todavía. Lo veremos de cara al siguiente mapa, chicos. Nosotros que nos vamos a una breve pausa y volvemos con el tercer mapa de esta gran final. Hasta ahora. They say where the legends come from. You know what?